Estamos de vuelta en Noticias Cable Plus. Gracias por continuar con nosotros. Desde el pasado 6 y hasta el jueves 7 de septiembre, la empresa de servicios públicos suspendió el servicio de acueducto. Esto debido a que estaban haciendo la reposición del tubo de este líquido vital a la altura del puente Medellín con el fin de facilitar las obras de construcción de la futura carrera 52A. Además, la ESP aprovechó para realizarle mantenimiento al tanque de almacenamiento ubicado en la brizuela. La siguiente es una nota patrocinada. Un saludo muy especial a toda la comunidad guarneña. Hoy queremos contarles que el día de antier, miércoles 6, se llevó a cabo la reposición del tubo que abastece al municipio de Guarne, que viene desde la planta de tratamiento de la Brizuela. Ese tubo que está en 10 pulgadas, que está debajo del puente, obra que por la vía la 52 está obligado a ser demolido para ser remodelado. Por la parte inferior viene el tubo de 10 pulgadas, como se ve en las imágenes, y debía ser totalmente eliminado. El día miércoles se puso en adecuaciones y en instalaciones toda la red nueva que viene exactamente por la cercha, como lo ven ahí en el video. El mismo tubo de 10 pulgadas, pero ya no en metal, sino en PVC. Con codos técnicos, y que esperamos que estos codos, al ser más técnicos, le mejore la presión a toda la comunidad. Esta obra es una obra complementaria a la carrera 52A, obra que ya hemos terminado en todas sus redes de acueducto y alcantarillado. Fue por eso que el día miércoles quitamos el servicio de acueducto a partir de las 4 de la tarde hasta el jueves, que siempre estuvo, digamos, un poco complejo para su instalación nuevamente del recurso hídrico. Se generó un par de inconvenientes, pero bueno, hoy todo el sistema de acueducto y alcantarillado del municipio está en óptimas condiciones. También contarles que esta administración lleva cerca de 5 mil millones en inversiones de acueducto y alcantarillado, que hoy venimos haciendo inversiones muy hermosas para quitarle toda la contaminación a la quebrada La Mosca. Colectores, llevamos 4 colectores en ejecución. Obviamente eso ha generado algunos inconvenientes y queremos pedirle mil disculpas a la comunidad guarneña por todos los inconvenientes. Sabemos que no fue fácil pedir a la comunidad que le íbamos a quitar el agua a las 4 de la tarde hasta el día siguiente a las 8 de la mañana. Aprovechamos también ese momento para limpiar el tanque de abastecimiento de nuestra planta de tratamiento. Se le hizo un mantenimiento, llevábamos mucho tiempo sin este mantenimiento, y hoy todas estas obras, todas estas mantenimientos técnicos que se le hacen a la planta de tratamiento es con la finalidad de que a ustedes les llegue un recurso hídrico en mejores condiciones, que pueda ser potable 100% como lo es hoy en día desde el grifo de nuestras casas. Para esta obra, que estaba toda planeada, se contaron con los carros de bomberos, se contaron con cisternas para un abastecimiento en caso de que se hubiera dado alguna emergencia. No hubo necesidad de desescolarizar como se tenía inicialmente planteado nuestras instituciones educativas. Y como les digo, tuvimos el acompañamiento del carro de bomberos, a los que queremos darle las gracias por ese apoyo y ese acompañamiento. En caso de que hubiese sido necesario para el abastecimiento, por ejemplo, del hospital, del centro de bienestar del adulto mayor, de ciertas instituciones educativas, por los productos de alimentación del PAE. Entonces, bueno, contamos con toda la logística, se contó con todas las adecuaciones necesarias para que esto se llevara a cabo. Aprovechamos y le pedimos a la comunidad, mucha gente hoy apenas está llegando de la ciudad de Medellín porque se van para la ciudad y viven en Medellín, entonces cuando abran el grifo es muy probable que después de que abran la llave le salga un poquito colorida el agua.
Entonces invitarlos para que si les llega el agua de pronto con algún color, abran la llave 5 segunditos para que evacúe ese color. Posteriormente a las horas, a las conexiones, los operarios hicieron las purgas de las redes por medio de los hidrantes para que botaran toda esa agua sucia que se iba a ver, pero obviamente hay situaciones donde no logramos evacuar toda esa cantidad, digamos, de videofilm que se pueden ver en la red. Les pedimos mil disculpas y esperamos que con estas obras mejore la capacidad instalada, mejore el servicio a ustedes, los usuarios, que son nuestra razón de ser. Muchas gracias.